Muchas gracias, George. Y hoy en Acceso a Europa, la cuenta regresiva, por supuesto, que ya está, lo que será el próximo sábado, la final de la UEFA Champions League, y que tenemos, ya tenemos nosotros en Aficionados un ganador, porque gane quien gane, pierda quien pierda, nosotros sí vamos a triunfar, porque está el Internacional de Milano y está la final el Manchester City. Así que no, aquí no aplica. Porque sí, no aplica. ¿A quién le va, mijo? No aplica, maestro. ¿No aplica? ¿No? Pero mejor no digas. ¿Pero a quién le va? Pocos somos los que ganamos. Va a ganar Pep Guardiola, maestro. Va a ganar Pep Guardiola y el Manchester City. ¡Ay, qué miedo! Ahí se encargo, ¿eh? Pero bueno. Todos los momios. Sí, cambiaron. Precisamente hablando del conjunto de Pep Guardiola, vamos a, me parece, los dos futbolistas más importantes hoy por hoy del técnico catalán, que son Erling Haaland y Kevin De Bruyne. ¿Cómo se sienten de cara a lo que será el próximo sábado, la final en Estambul? Esto comentan previo a tratar de conseguir su primera orejona para ambos. I feel responsibility, but I'm confident that we are a good team, and we have to perform at our best, of course, to be able to do this. One game left to create big history, and I will do everything I can to make that happen. Viene el desayuno. El desayuno. It would be the first time that this club has done it, and for me also, but you know, I don't put any added pressure on what do I need to do as a player, and you know, I try to be the best player I can be this Saturday, and hopefully the end result will be good. Well, it's going to be tough, you know. I know people see us as favorites anyway, and they talk about a lot of stuff, but Inter, they're very clear what they do, their system, their playing style, the players they have are quality. So it's tough anyway, and you know, final brings always an extra dimension. So we'll need to be fully prepared and ready on Saturday. Bien, ahí lo que comenta Kevin De Bruyne, que Kevin De Bruyne, el futbolista belga, necesita indudablemente una Champions, tal vez para revalorizar en cuanto a la élite y posiblemente alzar la mano para un futuro Balón de Oro. ¿Qué dice el conjunto nerazzurro, Matteo Darmian, que ha sido una campaña muy interesante para él? Inició de carrilero y ya prácticamente es un central por derecha. Y también el arquero camerunés, André Onana. A ver qué comentan de cara a esta final. Yeah, I think not only the best striker in the Premier League. I think one of the best, if not the one, the best in the world. Haaland, I think, is the best striker in the world at the moment. But I think Manchester City, at the moment, is the best team in the world. So it's not just Haaland. So we have to prepare well the game and try to be focused and try to do our best to do our best. He hablado con todos, con Zanetti, que es un referente, ¿no? He hablado con casi todos, ¿no? Pero lo más importante hoy en día es ganar esta final, que es muy, muy, muy importante para el club. Para nosotros queremos hacer historia, sabiendo que jugamos contra probablemente el mejor equipo del mundo de momento. Pero nosotros también tendremos nuestras oportunidades y sé que si trabajamos bien, podemos volver con la copa. Bien, ahí lo que comentan los protagonistas de cara a esta final de la UEFA Champions League, en el que los jugadores lo dicen, incluso los del Inter, el favorito es el Manchester City. Sí, echando la presión al club. Pasan la bola, ¿no? Claro. Ahora, sí. Esto lo sabemos de cualquier persona, ¿no? Que más o menos le guste el fútbol, saben que el gran favorito y la gran presión tiene que ser para el equipo de Pep. Son muy ahora poderosos. Nunca para Pep. Ahora nunca. ¿Oh? Esperemos no ser la MUF. Y pues, oh, va, Michel, ¿sabes va, cómo Michel podemos anular la mufa si le ponemos la playera del Inter al señor Bauer? ¿Por qué? Ya se nulifica. ¿Por qué? Eso explíquemelo. Porque fue a ver al Borussia Dortmund, se puso la playera, se tomó la foto ¿el día de la cancha el día de la tragedia? No me digan eso. Ahí. Pero luego el chef ya recuperó otra vez la estafeta. Ya recuperó la estafeta el chef. Sí. Mi querido chef, gracias, amigo. Gracias, George. Buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos mucho más esta tarde aquí en el Superstar.